Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. España Oramos por Ti es una iniciativa que desarrolla un plan unido de oración con todas las iglesias y denominaciones evangélicas a favor del Estado español para que Dios traiga paz y bendición, solucionando los graves problemas que afectan hoy a nuestra sociedad. Nuestras cámaras visitaron la última concentración de oración en Madrid que compartimos con todos vosotros hoy. Te invitamos a compartir tu oración por España en nuestro Facebook o Twitter. Entra en nuestra cuenta y escribe allí cuál sería tu oración por nuestro país. Bien, pues os dejo ya con el reportaje sobre España. Oramos por ti. España, oramos por ti. España, oramos por ti. España, oramos por ti. Sueño para España sería un país, personas que dejasen de mirar tanto a su alrededor, el materialismo, el egoísmo, que miraran hacia arriba, que escucharan a ver qué es lo que Dios tiene para la gente y acercarse a Él y ver cómo Él quiere involucrarse en sus vidas. Creo que todos soñamos con que no en una iglesia o en una denominación o un grupo o una sola provincia, en toda España se encienda fuego y se despierte amor y pasión por Dios, por la palabra de Dios y por compartir lo que tenemos a todos los que no le conocen. O sea, ese río de agua de vida, yo creo que sueño con eso, pero me parece que todos soñamos lo mismo. Mi sueño es que muchos españoles, que la generación venidera sea marcada por este tiempo de España, oramos por ti. Mi sueño es que los niños se acerquen a Jesucristo, como Él dijo en su palabra, dejad que los niños vengan a mí, que muchos profeticen, que muchos adoren, que muchos honren el nombre de nuestro Rey y Soberano Jesucristo. Alabanza y oración en pleno centro de Madrid. En un ambiente festivo, el sábado 11 de junio, en torno a 5.000 cristianos evangélicos caminaban, cantaban y clamaban por el país desde la estación de Atocha a la Plaza de Cibeles. La iniciativa España Oramos por Ti se desarrolla en las 50 capitales de provincia y en Ceuta y Melilla, sin motivaciones nacionalistas ni partidistas. Solo una oración unida para que Jesucristo transforme España. En cada capital de provincia, en cada ciudad, en cada ciudad importante, aunque no sea capital de provincia, está marchando la iglesia, saliendo a la calle, marchando por todas las principales avenidas y terminando o en un local grande donde puedan orar juntos o en una calle, en un parque, en una plaza, con un festival de música y oración, todos unidos en las mismas horas. España, oramos por ti, cumplía así su 10º aniversario. Una cita anual que reúne a seguidores de Cristo de todas las agrupaciones evangélicas. Este encuentro fraternal nace en 2007, en los albores de la crisis económica, ante la redefinición del matrimonio y la familia, el debate sobre el aborto, la creciente preocupación por la corrupción política y en medio de lacras como la violencia de género o la esclavitud sexual. Fue un clamor de que alguien haga algo, que alguien haga algo, y en eso surge el... Bueno, ¿por qué no nos unimos y oramos juntos y clamamos a Dios por España de una forma que quizá antes no se había hecho, ¿no? No en esta medida. Y de ahí nace la idea de unirnos en España. ¿Cómo? Bueno, luego vinieron distintas fórmulas, pero la idea era que toda España estuviera unida por lo menos un día, un par de horas, al unísono, si era posible, simultáneamente, aunque fueran en distintos lugares, pero clamando por lo mismo. Y así surgió. El 3 de marzo solicitamos el Parque Tierno Galván y después de 2 meses y medio nos comunicaron que no nos lo podían dar porque había sido destinado ese parque para lugar a celebrar actos públicos por causa de las elecciones.
Entonces, bueno, pues después de 2 meses y medio nos contestaron con 3 semanas cuando ya no teníamos mucho margen de maniobra y ya, bueno, pues tuvimos que improvisar y modificar todos los planes y hacer esta marcha que estamos haciendo hoy desde Atocha a Cibeles. Te pedimos, Señor, que nos mires con buenos ojos y que tú nos des, oh Dios, un poder judicial revestido de un amor a la justicia, de honradez, de amor por la verdad y de valor para hacer justicia, Señor, a fin de que puedan ser combatidos todos los poderes del mal y de la corrupción, del crimen organizado, de toda fuerza negativa, Señor, que pretenda esclavizar este pueblo de España. El hacer que todo el mundo se sintonice, se ponga, se agrupe, se pongan de acuerdo, eso es bastante difícil. Y eso nos lleva a un programa normalmente cada año de como de enero a junio, de un trabajo de visitar todas las provincias, las fraternidades de pastores en cada provincia, estar explicando el proyecto, animando a la gente, despertando visión. La organización de este evento, de España Oramos por Ti, es una organización a nivel nacional, con grupos a nivel local. Es decir, en Madrid, por ejemplo, hemos estado trabajando junto con el Consejo Evangélico de Madrid, un grupo de pastores representativos de varias denominaciones, y hemos estado trabajando pues, ya hace meses. Es así, es a nivel nacional, hay un comité, una coordinadora nacional y luego hay comités locales que están organizando a nivel de cada ciudad. La clase política, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un sinfín de colectivos públicos y sociales aparecían en tono positivo en las diversas oraciones. Allí, enfrente del Ayuntamiento de Madrid, como colofón a la marcha, también se clamaba por el paro y la economía, la educación y la sanidad, la corrupción, la violencia o el terrorismo. El poder de la oración, como la Biblia dice, que podemos acercarnos con confianza al trono de gracia. Entonces, si nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza, dice, para pedir ayuda, para pedir oportuno socorro, pues hay mucho poder en la oración. Si no, estaríamos lejos, ¿no? Pero podemos acercarnos a Dios. Y Cristo mismo nos dijo que podíamos orar, pedir en su nombre, y Él escucha y Él contesta. La oración para un país tiene mucha importancia, sobre todo para nosotros como creyentes, puesto que sabemos que es la gasolina que mueve el motor de la Iglesia. Necesitamos estar juntos y unánimes y clamar juntos y orar juntos al Señor. La oración dice la palabra que mueve montañas, nosotros creemos eso y por eso salimos en este día a orar juntos en toda la nación para que la nación, para que España cambie. Es en tu nombre, Jesús, que pedimos por todas las personas que están en necesidad en este país, con corazones rotos y con angustia. Te damos las gracias por la Iglesia, porque está trabajando a favor de la gente, como tú lo deseas en tu corazón, Jesús. Y te pido, de una forma especial, junto con mis hermanos, que la Iglesia crezca más y más cada día en transformar este país, porque tú eres el único que puedes cambiar España. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo 15 años viviendo aquí, soy de República Dominicana, y puedo decirte que en el día de hoy yo siento por España. Siento, aunque nací en República Dominicana, yo sé que mi nacionalidad, aunque está en la eternidad, ahora es aquí en España. Mi oración es por España, mi clamor es por España y mi súplica delante del Dios Altísimo es por este país, para que Él derrame sobre toda carne el poder de su Santo Espíritu y para que muchos vengan a Jesucristo. Declaramos, Señor, un nuevo avivamiento en este lugar. Declaramos vida, declaramos muchos convertidos. Señor, declaramos que la educación honrará a Dios. Declaramos por familias que están a punto de romperse, que encontrarán a Jesús. Declaramos que la educación sobre nuestros hijos no será corrupta ni corrompida con otras cosas, Señor. Oramos, Padre, para que abran los cielos, Señor, también en la juventud. Obviamente la unidad juega un papel muy importante porque el Señor Jesús habló de la unidad y dijo que el mundo conocería más de sí, de Él, cuando nos viera unidos. Por lo tanto, la unidad es muy importante para dar a conocer al propio Jesús. La unidad del pueblo de Dios es muy importante. Así es que esta marcha tiene que ver con esa unidad. Aquí estamos y aquí le decimos a Madrid, a España, que queremos bendecirles, unidos. El calor presente toda la tarde no apagaría el fervor de los presentes.
Camisetas del evento, bailes, instrumentos musicales y pancartas daban color a la fiesta. Así complementaba al Desayuno Nacional de Oración, evento matinal de España Oramos por Ti, que convoca un centenar de miembros de las principales agrupaciones y entidades evangélicas del país y cuenta con la asistencia, como invitados, de representantes políticos y organizaciones civiles. El pueblo evangélico, consciente de que España necesita que Dios actúe, comprometido con las necesidades sociales. Bueno, las iglesias evangélicas no solo podemos hacer, sino que estamos haciendo y hemos hecho. Realmente ya desde hace dos siglos nosotros hemos estado aquí claramente actuando principalmente en temas de acción social desde orfanatos y también a nivel de la enseñanza. Había colegios en las iglesias evangélicas que han estado aportando lo que no había en aquel tiempo, por tanto analfabetismo. Y ahora en los últimos 35 años se ha desarrollado potencialmente todo lo que es la labor hacia el mundo marginado. Y hay muchas organizaciones evangélicas que han sido punteras y han sacado de la drogadicción, de la mendicidad, a cientos de miles de personas. Señor, bendice, bendice a este pueblo. Nos atrevemos, Señor, a utilizar las palabras de tu siervo Pedro, que dijo aquel mendigo, cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. España, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, España, levántate y anda. Amén. Estamos bajo el amparo de Ferede y estamos trabajando de forma coordinada con todo el mundo. Todo el mundo está invitado. Todo el mundo está representado, por ejemplo, en el Desayuno Nacional de Oración, etc. La idea es que no sea de nadie, que sea de todos. Es por todos y para todos. Evidentemente tiene que haber un grupo de trabajo. Y normalmente cada año suele ser un equipo diferente. Somos dos o tres los que repetimos y mantenemos una línea de acción común cada año. Pero la intención es que sea de todos y que todos puedan sentir que es de todos. Me gusta ver cómo el pueblo de Dios se reúne para pedirle paz y bendición sobre nuestra tierra. José Pablo, ¿cuál es tu oración por España? La verdad es que hay tantas situaciones tan necesarias, tantas problemáticas, que es difícil de elegir. Sí, es difícil, es complicado, pero habrá que priorizar. ¿Cuál sería, cambio mi pregunta, tu oración prioritaria por España? Prioridad. Bueno, pues si tengo que hacer una prioridad, yo oraría por un avivamiento auténtico. Y me dirás, ¿qué es eso, ¿no? ¿Qué es un avivamiento? Pues es un periodo de tiempo en el que se manifiesta milagrosamente el poder de Dios cuando se predica el Evangelio, de modo que multitudes son quebrantadas al escucharlo, se arrepienten de sus pecados y la sociedad entera se transforma. A lo largo de la historia ha sucedido en distintas épocas y lugares. Por ejemplo, los moravos en el siglo XVIII, que desarrollaron una inmensa labor educativa, o los metodistas, que influyeron directamente en la abolición de la esclavitud. Y yo creo que España necesita un avivamiento. La palabra de Dios dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Nuestra tierra está enferma. Corrupción política, violencia de género, desahucios, más del 20% de paro, familias rotas, fracaso del sistema educativo, el mayor prostíbulo de Europa, etcétera, etcétera. La lista es interminable. ¿Hay solución? Solo si vamos a la raíz del problema, que es espiritual. Por eso la oración es nuestra mejor arma. Quiera Dios que venga pronto ese avivamiento auténtico que traiga verdadera paz y bienestar a nuestro país. Queremos animarte a leer la Biblia y si todavía no lo has hecho, puedes empezar por este Evangelio de San Juan. Llámanos al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. El teléfono, repito, es el 91-743-4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, vamos a sortear en esta ocasión el título El triunfo del crucificado, un libro de Eric Sauer. Si te gusta este programa y crees que lo que estamos haciendo merece la pena, únete al Club de Amigos. Necesitamos personas como tú que aman la Biblia y desean promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos en qué consiste. Gracias por vuestra atención en esta mañana. No lo olvides, tú
vales mucho para Dios.